¿Qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo tutorial de cómputo. En esta ocasión vamos a jugar con NetLogo. Ya toca NetLogo. Vamos a estar haciendo un modelito que simula un fenómeno de sincronización. Este es un fenómeno que se observa en la naturaleza. Es la sincronización de un grupo más o menos numeroso de libélulas que en la temporada de apareamiento se sincronizan el ¿cómo se dice esto? La fase encendida o apagada de la parte del cuerpo que prende y apaga, ¿no? Entonces resulta que de pronto llegan en una zona boscosa, se ponen en distintos árboles y una empieza a flashear, y otra le contesta y así sucesivamente. Y de pronto ya están todas prendiendo y apagando al unísono. Entonces lo que vamos a hacer es simular con los agentes de NetLogo un sistemita de bichos que prenden y apagan, y a ver qué tal nos sale, ¿no? Entonces vámonos a la computadora y continuamos. Empezamos como siempre. Aquí vamos a dejar un espacio para las propiedades de los agentes y vamos a empezar con el método setup y el go, ¿no? Go setup, y en el setup siempre le ponemos clear all y cerramos con un reset ticks. Siempre lo cerramos con un paso y terminamos, ¿no? Vamos a poner nuestros botones de setup y go. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a meter aquí un deslizador, un control tipo deslizador, que tenga una variable n que va a ser, como otras veces, nuestra cantidad de agentes, ¿no? Entonces, en el setup vamos a meter crear tortugas con CRT N, ¿no? Y vamos a ver qué le ponemos de propiedades. Cada una de las tortugas va a tener como propiedad un reloj interno. Que es un
tiempo del reloj interno para el cual el bicho deja de prender su luz, ¿no? Un tiempo de reset. Aquí vamos a... Antes lo habíamos hecho, ¿no? A ver. Un reloj. Reloj interno, un umbral. Y... este... reset. Y... este... ¿qué será esto? Quiero en este reset es el tiempo para el cual se va a regresar el reloj, ¿no? Y acá quiero poner un tiempo para el cual no se puede regresar el reloj, que sería, o sea, estamos pensando que esto es como un un sistema con un montón de sistemas excitables acoplados de alguna forma. Entonces este le podemos llamar refractario, ¿no? Creo. Bueno, dejémoslo así. Ahora, las tortugas, ¿qué le vamos a poner? Las vamos a poner en algún lado. Vamos a ponerles forma de bicho, que podría ser una mariposa. Creo que sí va con dos T's. Si no, ahorita vemos. Vamos a poner el umbral. Bueno, primero el reloj. Con un número aleatorio. Alrededor de una variable que vamos a crear por acá. Ahorita lo ponemos. Vamos a crear una que se llama ¿cómo le podemos poner? Duración, que es cuánto dura prendida la luz, ¿no? Pues digamos que el máximo sea 10. Random va a estar alrededor de la duración. Okay. Sí. No, vamos a poner otro deslizador por acá abajo que se llame ciclo. Perdón, y el ciclo sí va a durar un montón. Podrían ser 100. El mínimo van a ser 5. Va a ir de 1 en 1 hasta 100. Y digamos que lo ponemos en 10. Y es como el. Es un tipo de duración, pero no de la luz prendida, sino de todo el ciclo de que prende la luz y luego se resetea el reloj, ¿no? ¿Cuánto dura el reloj? Ok.
Y el umbral, ese sí lo vamos a poner como la duración. Entonces, set, reset, umbral. Entonces, el umbral para resetear también va a ser el mínimo umbral. Perdón, la duración. Refractario. Vamos a poner en menos uno. De momento. ¿Qué más? Vamos a ponerlo grandecito y vamos a colorearlo de alguna forma. Entonces el coloreo. Lo vamos a pintar es menor que el umbral. Entonces, la tortuga y que lo ponga de color amarillo, y en caso contrario que lo ponga de color gris y hasta un poco más oscuro que gris. Ok. A ver. Y ahí están, ¿no? Ahí tenemos nuestras 50 bichitos. Ahora, en el Go, ¿qué vamos a pedir? Entonces, Ask Turtles. Simplemente va a ser un revoloteo, ¿no? Entonces mueves, date una vuelta en un ángulo aleatorio hacia la derecha. Venta menos random float 90. El ángulo podría ser al menos 0. Y dar un paso hacia adelante, ¿no? Entonces, pedirle que lo haga continuamente. Y ahí está, ¿no? Revolotean nada más. Y hay unas prendidas, etc. Entonces hay que pedirle cómo se van a prender. Entonces para eso tenemos que modificar el reloj. Entonces mueve. Es la primera instrucción. Y luego, después de moverse, vamos a pedirle que incremente. Va a ser otra cosa que vamos a poner acá abajo. Incrementa reloj. Entonces incrementa reloj, ¿qué es lo que va a hacer?
vamos a poner el reloj en uno más, ¿no? Set reloj en reloj más uno. Ponemos entre paréntesis para que quede claro que es un solo número. Y el reloj alcanza el ciclo, la duración del ciclo. Entonces, regresamos a cero. Entonces, estamos, ¿no? Ahora, cuando este reloj ya lo modificamos, vamos a pedir una condición. Sí, el reloj es más grande que el refractario, entonces, y el reloj alcanzó el umbral y está pasando el umbral, entonces vamos a pedirle que de alguna forma verifique que tiene alrededor, ¿no? Mira. Y mira. Básicamente es contar cuántos vecinos están prendidos y recolorearse en o tratar de estar acorde, ¿no? Entonces tu mira es cuenta, si contamos los otros agentes en un radio pequeño con siempre va con corchetitos con color amarillo prendido, y esto es más que otro umbral que no hemos metido. Vamos a ponerlo por acá. Vamos a llamarle flashes, y este va a ser hasta, será, vamos a intentar con 10. Y este lo dejamos en 2. Si esto es mayor o igual que flashes, entonces set color, no, perdón, no set color, ser reloj. Y debería apagarlo si ya pasó la duración. Entonces, aquí, después de mirar, hay que pedirle a las tortugas otra vez. Turtles, colorea, y luego ya damos el paso. Ok, ahora sí,
la otra cosa que deberíamos hacer es contar cuántos bichos tenemos encendidos. Pero vamos a aumentar estas cosas. Vamos a... Ahí están. Están ya flasheando. Ahí está. Entonces podemos hacer una grafiquita por acá, que cuente las tortugas que están flasheando, ¿no? Entonces aquí vamos a ponerle el tiempo y piernas. Entonces, 500. Lo pintamos de azulito. A contar las tortugas con color amarillo, ¿no? Ok, entonces si le ponemos setup otra vez, empiezan a oscilar, a oscilar, a oscilar. Las oscilaciones se hacen cada vez más grandes y cuando todas están flasheando al mismo tiempo, aquí las oscilaciones son muy pequeñas y se empiezan a hacer más frecuentes, más pegaditas, y empiezan a crecer. Ahí están. Entonces tenemos este modelito que simula un fenómeno de sincronización. En la descripción les dejo como siempre el código y una liga a alguno de los videos donde se ven estas luciérnagas en la naturaleza que se sincronizan, ¿no? Bueno, entonces de momento podríamos dejarlo aquí con estas con estas luciérnagas computacionales que ya logramos que prendieran y apagaran, y nos vemos en una siguiente sesión.